gracias por estar aquí, todos. Bueno, yo sé que es un 1% de los amigos de Angelito, yo creo que tiene muchos más amigos que nosotros, pero bueno, aquí estamos, no los elegidos, sino los que hemos podido estar aquí, para estar con él esta noche tan feliz, que vamos a hacer muy, muy feliz, y bueno, que sin vosotros esta cena no se podía haber hecho, ¿no? Entonces, pues quiero daros las gracias ante todo. Va a hablar el presidente, para mí, mi presidente, Vicente Temprano. Pues, para todos, para todos. Bueno. Queridos amigos, ni hablo como presidente, ni hablo como el más amigo de Ángel. Hablo simplemente como el más mayor de los que compartimos en esta tienda. Que es un mérito. Y el Mutri, ¿no? Cuando Fernando Zambrano, que es el impulsor, el promotor, el cerebro, el que piensa, decidió crear esta tienda para los amigos de antes y compartir con él la noche de hoy este homenaje, pues todos los que hemos ido acercándonos a su idea nos ha parecido maravilloso. Estamos muy felices y muy contentos de compartir esta velada con el hombre que ha conseguido a lo largo de más de 40 años pues este patrimonio que es el suyo y del que los demás nos sentimos miembros de ese patrimonio. Así que yo no voy a decir más cosas porque hay muchísima gente, como es el caso de Benito o de Pedro o de aquellos amigos de verdad, aquellos que fueron los de la iniciación y sus relaciones. Pero ya que tengo la oportunidad de expresarme, lo único que quiero es que hay un pergamino que se le va a entregar en el que en pocas palabras se dice todo cuanto Ángel ha sido, es y será, y con eso precisamente tendremos el aplauso que él merece y con el que él esta noche se siente muy feliz. Así que muchísimas gracias a todos cuantos componemos esta familia y la amistad que Ángel merece. Muchísimas gracias. Voy a leer el pergamino. La vida de don Ángel Pérez, Angelito Tulipán, una carrera de obstáculos. Nació en San Salvador de Palazuelo, Zamora, miembro de una gran familia humilde y numerosa. Con 12 años se traslada a Madrid, recabando en el restaurante Lar Castellano, en el barrio de Cuatro Caminos. Su relación con la gente del deporte y la ayuda de su jefe le facilitan el ingreso en el servicio militar, voluntario en Colmenar Viejo, donde conoce a Lorenzo Benito, el sheriff, y alterna la milicia con el trabajo en el bar. Contrae matrimonio con Mari, una asturiana que le dará 3 hijos, Borjita, Raúl y Miguel, que no han podido venir porque estaban trabajando. Conoce a un jugador del Real Madrid, Juanito de Felipe, propietario de un pequeño restaurante en la calle de General Díaz Porlier, que le anima para que se encargue del negocio, junto con sus hijos, su hermano Manolo y su mujer. Logra una clientela que dará gran popularidad al tulipán, por su marisco, sus verdinas y la carne de zanahoria degustada con los tomates de su pueblo. La decoración del establecimiento se convirtió en una especie de museo, repleto de camisetas y fotografías, obsequios de una gran cantidad de amigos que le han profesado su afecto y cariño. Al llegar la hora de su jubilación, recibe el tributo de todo cuanto ha conseguido con la entrega de su afán de servicio y amistad compartida. Este es el testimonio de tu gente. Madrid, febrero de 2018. Thank you.
Amigos, me ha dejado en la mesilla esta mañana mi tío Jesús este mensaje, que quiero que reflexionéis en él. Un padre le aconseja a su hijo y le dice: para llevarte bien con tu mujer, solo debes de aprender cuatro letras del alfabeto. La O, la B, la D y la C. Obedece. En muchos momentos de la vida, el silencio es la respuesta más sabia. Un día será solo un recuerdo para algunas personas. Haz todo lo posible por ser uno bueno. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuesta para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartir contigo. No juzgo las decisiones que tomes en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. Vale más que te rechacen por ser sincero que te acepten por ser un hipócrita. Valoro muchísimo tu amistad. Los amigos a veces no necesitan palabras. Solo con mirarse se dicen mil cosas y comparten una manera especial de ver la vida. Los amigos a veces se dicen palabras duras, discuten, se hieren, se reconcilian con un abrazo. Los amigos siempre se dicen la verdad, con amor, aunque duela un poco, aunque no sea sencillo. Los amigos son dos almas que aprenden juntas la sinceridad, la solidaridad, la alegría. Tú y yo somos amigos y quiero que esta amistad nunca termine. Por eso necesitamos estar de acuerdo en ser siempre sinceros el uno con el otro, en compartir nuestros buenos y malos momentos, en la necesidad de ayudarnos con nuestros errores. Tú y yo somos amigos y esta amistad es uno de los tesoros que debemos de guardar muy bien. El secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo y un buen final, y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible. Y por último, y para cerrar los mensajes de mi tío Jesús, nuestro dicho: un amigo viene a tiempo y los demás cuando tienen tiempo. Y si ha sonreído, objetivo cumplido. A ti, querido Angelito, te digo: jamás abandones a tus verdaderos amigos, porque hacer un amigo es una gracia. Tener un amigo es un don. Conservar un amigo es una virtud, y ser vuestro amigo es para todos nosotros y todos los que estamos aquí un honor. En nombre de todos, el presidente le va a regalar una placa en memoria de todos.
pero con la placa. Que te den un talón, déjate de tanta placa. De tanta placa, ya está. Un talón. Un momentito, por favor. Muchas gracias por vuestra compañía. Muchas gracias.